2.450 personas serán vacunadas en la región Brunca por semana, a partir del próximo martes 19 de enero. Así lo confirmaron las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social mediante una conferencia realizada esta tarde. El 18 de enero que vamos a recibir nosotros las vacunas a nivel regional y vamos a empezar con una distribución para que el martes 19 se inicie con esta vacunación. Por semana se van a tener 2.450 aplicaciones de vacunas. Ya van a haber 2.450 personas vacunadas contra el COVID-19. Tenemos que tener en cuenta que se necesitan también un refuerzo, pero inicialmente se van a vacunar estas 2.450 personas. Las vacunas llegarán a todas las áreas de salud que existen en los cantones de la región Brunca. Así será este procedimiento. Nosotros tenemos 5 hospitales, 6 áreas de salud y por lo tanto tenemos una logística de trabajo para que llegue la vacuna hasta el área de salud de Corredores, al área de salud de Buenos Aires, porque son nuestras unidades más distantes. Entonces, para ello lo que hicimos fue organizarnos internamente primero. Desde aquí del área, digamos, de la dirección regional, se va a ir a San José a retirar al ALTI las vacunas, y aquí a nivel de Pérez Zeledón vamos a tener 2 vehículos de la institución y hicimos 2 rutas. Una ruta de un vehículo que va a dejar vacunas al área de salud de Buenos Aires, Hospital San Vito, y termina en el área de salud de Cotobruz, porque por ahí tenemos estas 3 unidades. La segunda ruta, el vehículo va a Tomás Casas, área de salud de Osa, al área de salud de Golfito, ahí también se quedan las del Hospital Manuel Mora Valverde, continúa al Hospital de Ciudad Neyli y termina en el área de salud de Corredores. Personal de la Caja Costarricense de Seguro Social, hogares de ancianos y los funcionarios de la primera línea de emergencia. Pérez Zeledón será el cantón donde mayor cantidad de personas serán vacunadas por semana. Previamente ya teníamos una estadística de la cantidad de funcionarios que tenemos a nivel de la región. Tenemos aproximadamente 4.200 funcionarios y tenemos también en ese primer grupo que tenemos que vacunar paralelamente están los hogares de ancianos y los funcionarios de esos lugares. Nosotros tenemos un hogar de anciano en las otras unidades, cantones, diríamos Cantón de Corredores, San Vito, Golfito, en Osa, Buenos Aires, solo en Pérez Zeledón es que contamos con 3 más. Entonces, a esa población es la que le vamos a llegar. ¿Cuál es la distribución? Bueno, tenemos en las áreas de más distantes, tenemos Corredores, ellos van a vacunar con una capacidad, por ahora, igual como decía el doctor Jeffrey, según la cantidad de vacunas que nos van a despachar, son 200 personas por semana. En eso van a incluir los funcionarios, más los del hogar de ancianos, más las otras instituciones públicas que tienen funcionarios de primera línea de atención a lo que es la atención del usuario COVID. Tenemos el área de salud de Osa, que va a tener 275 dosis para vacunar. Área de salud de Golfito, 235. Área de salud de Cotobruz, 275. Área de salud de Buenos Aires, 125. Y el área de salud de Pérez, que es la que va a tener más, 600, casi 700, digamos, redondeando el dato. 200 funcionarios del Hospital Escalante Pradilla serán vacunados también por semana. Nuestros hospitales, el hospital que tiene más población es nuestro Hospital Escalante Pradilla, con un aproximado de 1.500 funcionarios. Por lo tanto, la población que ellos van a iniciar la vacunación van a ser 200 por semana. En estas primeras 3 semanas van a vacunar a 600 funcionarios. En el Hospital de Manuel Mora Valverde de Golfito, 125 funcionarios por semana. En el Tomás Casa, a 100 funcionarios por semana. San Vito y Ciudad Neyli a 125 funcionarios por semana. Un gran reto se viene a partir del 18 de enero, con el inicio de esta vacunación contra COVID-19 en la región Brunca. Entonces, es importante también ver que solo en el área de salud de Pérez Zeledón van a haber 675 personas, o sea, es una de las áreas más grandes que tenemos que vacunar y efectivamente es un reto que tenemos a partir de la otra semana. Entonces, para mí es
muy, muy importante este inicio y este gran logro que está haciendo como país, que en algún momento se va a convertir como en un hito histórico para todos nosotros. Se viene también un momento histórico para Pérez Zeledón en la lucha contra esta pandemia.